Cetrina descorre el telón metálico de su cancela y nos invita a contemplar la representación material de un sueño. Cetrina es la fantasía del espíritu de uno de los toreros más importantes de todos los tiempos. Su anhelo de niño precoz, una de las quimeras que alimentara su incontenible torrentera de ilusiones. Aquel niño que hace años tomara aposento en estas tierras para forjar su asombrosa capacidad para medirse a las reses bravas, es hoy un hombre rebosante de esas impresiones que producen en el alma un inmenso caudal de loables sentimientos. Enrique Ponce Martínez, en la actualidad la máxima figura del toreo, representa también la máxima expresión del verdadero amor por los animales, por todos los animales. He aquí un ejemplo del amor en estado de pureza dirigido por la más profunda sensibilidad. La demostración fehaciente de que el torero es un ser capaz de aportar nobles sensaciones ante la presencia de otros seres vivos. Enrique Ponce se solaza en sus dominios legítimamente conquistados y reparte el ocio que le proporcionan sus escasos momentos de reposo con sus amigos, los animales. Animales de la más variada especie, pero sobre todos el perteneciente a la que ama con mayor intensidad, aquella que tiene como exponente al que le diera fama y fortuna y que ahora convive con él en estos campos aceituneros de la provincia de Jaén. Hola, bienvenidos. Estamos en... es mi finca, aquí en Cetrina, en Navas de San Juan. Y bueno, pues espero que pasemos un rato muy agradable entre toros, vacas y caballos y hablemos pues de eso, de nuestras aficiones y de lo que nos gusta, ¿no? Los toros y espero que lo pasen agradable. La gorrilla campera se ajusta donde tantas veces encontró cabal asiento la montera, y Enrique Ponce se dispone a montar a su caballo Ovaciones, bautizado así probablemente porque el torero está bien acostumbrado a cabalgar sobre ellas en sus innumerables tardes de triunfo. El bellísimo ejemplar de pelo encanecido recoge también la muestra del sincero cariño que le profesa el torero. Sobre el blancor de dos espléndidos ejemplares bien afirmados sobre la silla que decora bajo su arzón la manta estribera, ganadero y mayoral marchan hacia las tierras abiertas de Cetrina. Las tierras tan ansiadas por Enrique Ponce, según previa reflexión a este viaje a caballo para acercarse a los terrados por donde andan los toros y las vacas selladas con su hierro. Yo pienso que comprar una finca siempre es el sueño de casi todos los toreros, ¿no? Y por supuesto, pues también era mi sueño, ¿no? Desde niño, ¿no? Porque desde que llegué aquí a Navas de San Juan, siempre soñé con criar reses bravas y tener pues mi propia finca, ¿no? Yo creo que es una de las motivaciones por la que cualquier chiquillo que empieza a querer ser torero, pues sueña, ¿no? Luego también, bueno, pues es una forma de colaborar en el sentido de el toro me lo ha dado todo, ¿no? Y qué bonito ahora que yo pues críe ese toro bravo, ¿no? Y esa es una de las razones fundamentales por las que decidí ser ganadero, ¿no? El ganadero Ponce acerca su caballo hasta la piara de novillos que se preparan para su lidia durante la próxima campaña taurina. Son apenas medio centenar de utreros y herales que saldrán a los ruedos en festejos con y sin intervención de picadores. Los novillos avanzan sin prisa por los altozanos de Cetrina, a los que ponen un fondo verdoso las borlas alineadas de los olivos.
Ante la figura ecuestre del ganadero pasan los novillos castaños vocidorados y los negros con pigmentaciones rojizas en sus pieles, entonación característica de las reses de encaste Domecq, provenientes de las ganaderías de Salvador Domecq y de los hermanos San Pedro. El ganadero estimula a su cabalgadura para tomar nuevas posiciones desde las que pasa revista a esta camada de utreros de la que saldrán 5 novilladas con participación de las gentes del Castoreño. Los herales entrarán en festejos económicos y de promoción. La aventura de dedicarse a la crianza de ganado bravo es una de las ramificaciones de esa otra gran aventura del toreo, en la que solo unos pocos alcanzan los propósitos que ha proyectado su legítima ambición. Enrique Ponce, uno de los más cualificados representantes de este grupo de elegidos, recuerda su primera incursión como criador de reses bravas. La ganadería, empiezo con ella en el año 91, cuando compro unas poquitas, 30 vacas a Salvador Domecq. Entonces, ahí digamos que empieza mi aventura, ¿no?, como ganadero. Luego ya en el año 92 compro más vacas de Salvador Domecq, pero vía las Ramblas, y ya pues también en el año 93 y 94 la amplío con vacas de hermano San Pedro. Bueno, en un principio tenía dos hierros, tenía un hierro de la asociación y el otro de la unión, y bueno, eliminé el hierro de la asociación y únicamente me quedé con el hierro de la unión, ¿no?, que es el que actualmente tengo ahora mismo y lidio a nombre de, sí, a mi nombre, ¿no?, Enrique Ponce, ¿no? Esta es la pequeña historia de un hierro ganadero al que su propietario quiere instalar entre la élite contemporánea. Para ello, Enrique Ponce entiende que la atención a las vacas es tarea prioritaria en la ganadería. Son hembras lozanas, cuya respetable edad les ha conferido también un respetable aspecto a pesar del caprichoso alabeo de sus encornaduras. El torero y ganadero ha distribuido la ración de pienso que le sirve al ganado de complemento al alimento natural de la dehesa, y para ello se ha mezclado entre unas vacas cuyos vientres ya tienen experiencia en alojar productos de excelente rendimiento y de muy expresiva belleza corporal. El hocico húmedo se impregna del rico manjar que acaba de ser suministrado en equilibrado reparto. Por su condición de rumiantes, algunas vacas guardan reposo durante el periodo de la digestión, lo cual permite la contemplación de su fina estampa y el sosegado análisis del ganadero con sus más directos colaboradores. También los sementales son objeto de atención preferente. La ganadería cuenta con 10 machos de simiente, algunos de contrastados resultados. La finca Cetrina se localiza en pleno corazón de la comarca del Condado, al norte de la provincia de Jaén, dentro del término municipal de Navas de San Juan, en dirección al pueblo de Sabiote. Es la tierra de adopción de Enrique Ponce, a la que se trasladó hace más de 20 años para colmar sus ilusiones y estrechar lazos entre sus gentes, algunas de las cuales son ahora expertos conocedores de su ganadería. Entre el personal que trabaja en Cetrina, el mayoral José Palomares Gómez es una pieza fundamental en el desempeño de las funciones de cuidado y control del ganado. Un hombre joven de la máxima confianza del ganadero. Hola, soy José Palomares Gómez, soy el mayoral de la ganadería de Enrique Ponce, y nos encontramos ahora mismo en el cerrado de donde tenemos todas las vacas, que tenemos un total de 150 vacas,
y que proviene pues, de lo de un lote de vaca y de lo de los hermanos San Pedro, y lo demás es todo de lo de Salvador Domés, con sementales de Salvador Domés. Y aquí tenemos un semental, ¿no?, que lo tentó Enrique hace cuestión de 3 años y está dando muy buenos resultados. ¿Pero qué valores busca una figura del toreo en la simiente de su ganadería? Los sementales son, yo creo que, como la búsqueda del tesoro, ¿no? Es donde los ganaderos siempre buscamos sacar esos sementales que son los que nos van a proporcionar toros buenos, ¿no?, y grandes tardes de gloria. Yo en lo personal me gusta seleccionar el toro que voy a tentar o el novillo, primero por sus hechuras, ¿no? Creo que es fundamental que el semental tenga un tipo dentro de lo que es la ganadería, morfológicamente sea bello, sea un toro bien hecho, bonito. Y luego ya, pues si encima tiene buena nota, mejor, ¿no? Pero no soy partidario de ver las notas primero, irte al cerrado y buscar el novillo, porque si dices vas a tentar un novillo mejor de un semental que te ha dado bien y de una vaca, ¿no?, que creo que la vaca es también muy importante, ¿no?, que para o sea, lo que es la madre de un semental, que haya sido una buena vaca. Pero a veces por las notas luego llegas y el novillo no es tan bonito, ¿no? Entonces yo prefiero no tentarlo. Me gusta que los sementales sean bonitos porque es lo que van a transmitir luego, ¿no? Para bonita la añoja colorada que se mueve con desparpajo por el cerrado que comparte la madre de su mismo pelo a la que corteja el veterano semental. No lejos de allí, ganadero y mayoral a lomos de Ovaciones y Excalibur controlan el displicente deambular de los herales y contemplan los escarceos de algún elemento rijoso que con frecuencia destaca en el campo bravo. Enrique Ponce Martínez, el señor de Cetrina, recrea la vista desde la veta verde de la loma y otea los movimientos de los ejemplares de esta singular raza bovina que le proporcionó fama y bienestar. De las 800 hectáreas de la finca, la mitad están destinadas a olivar y el resto lo ocupan los pastos de la dehesa, donde el torero intenta criar un toro esencialmente bravo al que adornen atributos que se consideran esenciales para el desarrollo de la tauromaquia contemporánea. Para mí el toro bravo, hombre, yo busco lo que supongo buscamos todos los ganaderos o casi todos, ¿no? Yo la verdad que enfoco mi ganadería en criar un toro que sea, pues, que dé espectáculo, pero un toro toreable, ¿no? Por supuesto, pienso que como torero que soy además, la base de la fiesta y lo difícil en una ganadería es criar un toro que envista bien en la muleta, ¿no? Un toro que dure lo suficiente como para hacer una buena faena de muleta y sobre todo pues buscar, para mí lo más difícil es encontrar ese ritmo, ¿no? Buscar ritmo en la embestida, que el toro tenga templanza, que tenga pues su dosis de lógico de nobleza, de recorrido. Bueno, supongo que es lo que un poco lo que todos buscamos, ¿no? Lo que pasa es que enfoco más. Hay ganaderos a lo mejor que buscan más ese toro, digamos, con más fiereza o ese toro que ellos llaman más bravo. Yo no me gustaría diferenciar y aclarar que la bravura está en un animal que tenga entrega y la entrega es lo que hace que vaya detrás de la muleta desde allí hasta allí, ¿no? No un toro que se quiera comer un caballo y luego al torero también, ¿me entiendes? Y no tenga la entrega para seguir la muleta, ¿no? Para mí lo más difícil no es buscar ese toro, como yo llamo fiero, ¿no?, sino el toro bravo, de verdad. Y el toro bravo tiene que embestir en la muleta, pues contra más veces mejor, pero con mayor ritmo y recorrido, ¿no? No ese toro que te quiere quitar la cabeza, ¿no?
Atendiendo a estos planteamientos, Enrique Ponce eligió el encaste más extendido en la cabaña brava española, el de Domecq, sencillamente porque le gusta, porque atesora las mejores virtudes del toro de Vistahermosa, porque su carácter se adapta al moderno concepto de la lidia y porque tiene numerosos puntos de conexión del mismo origen para refrescar las sangres y cruzar sus reses en la anchurosa hacienda de Cetrina con las de mayor crédito de la ganadería española. Estos novillos que corretean envueltos en la neblina que desciende desde la cercana Sierra Morena son meros representantes de una ganadería en embrión, elementos que maneja el ganadero para ir en busca del toro que considera idóneo para el espectáculo taurino del presente y del futuro. La verdad que yo siempre he soñado con ser ganadero y ante todo por vocación, por afición, ¿no? En estos momentos estoy lidiando todo de novilladas. Por una parte, voy afianzando la ganadería, cosa que también pues, es una ganadería que yo he ido haciendo poco a poco y que, digamos, no he comprado algo ya hecho, ¿no? Sino que he tenido que ir pues, probando sementales e ir haciendo, ¿no? Por lo cual, pues, el lidiar novilladas me sirve para ir afianzándome. Por otro lado, pues el entrenamiento de un torero, pues oye, pues también es muy bueno, ¿no? Pues el estar en convivencia con el toro, el tentar tú las becerras y en fin, tú o tus amigos que también vienen, ¿no? A aquí a casa y lo pasamos muy bien. Pero luego ya en un futuro, pues hombre, pues sí, pienso en lidiar alguna corrida de toros también, ¿no? No es algo que descarte, pero que ante todo tengo la ganadería por esa afición y vocación que siento por el toro bravo y ya pues cuando yo vea que ya está la ganadería más afianzada, yo también no esté en activo porque también es algo que a mí me resulta un poco violento, ¿no? El matar yo mis propios toros y si no los mato, pues van a decir los compañeros, joder, si no los quiere ni él, ¿no? Ganadero por vocación y elegido por el destino para ser torero de época, Enrique Ponce cultiva también otras aficiones estrechamente ligadas al campo bravo. Por ejemplo, es un apasionado amante del caballo, especialmente del perteneciente a la raza española. Aquí le vemos en el picadero de Ave Nazar, otra de sus propiedades muy próxima a Cetrina, dirigiendo el ejercicio de doma de este soberbio ejemplar, un potranco perteneciente a la selecta familia de su cuadra caballar. Son ejercicios realizados siguiendo un pautado que controla secuencias de ritmos y reduce díscolos movimientos con mano de acero y una buena dosis de autoridad. En cualquier caso, todo un espectáculo. Recinto donde se desarrolla este episodio tiene forma poligonal y está protegido de las inclemencias ambientales por una espléndida cubierta. También el cielo de estos campos de Jaén está cubierto y el día es desapacible. En el interior del picadero Enrique Ponce encuentra la confortabilidad necesaria para el desahogo de otra de sus grandes aficiones. Es una de mis aficiones, criar caballo español. Y bueno, tiene parecidos en su selección, ¿no? Lo único que el caballo, bueno, lo tiene un poquito más fácil porque no tiene que embestir tantas veces, pero bueno, se busca la morfología y luego los movimientos, la funcionalidad, ¿no? Y este es un caballo, un semental, se llama Vaciones, y la verdad que tiene una funcionalidad extraordinaria, se mueve muy bien. Y bueno, pues es una de mis aficiones también, el criar el caballo español. El caballo abandona el picadero, pero Enrique Ponce regresa. Va a comenzar un tentadero. Ahora vamos a tentar una becerra. El tentadero es algo
muy serio, ¿no? Es algo fundamental porque es el examen que se le hace a los animales para saber su grado de bravura y si es buena, pues será futura madre de toros y si es mala, pues lógicamente será eliminada, ¿no? Los ángulos del rectángulo que compone la plaza de Tientas han sido achaflanados por burladeros cuyos frentes están decorados con los hierros de la ganadería. El titular de Bravo se ha compuesto con la letra inicial del primer apellido del torero y se asemeja a la empuñadura de un estoque desprovista de uno de sus gavilanes. La becerra hace acto de presencia y corretea sobre la fina arena. Le sorprende la presencia del picador. Enseguida el capote del torero irá a su encuentro para atemperar las primeras embestidas. Las muñecas de seda de Enrique Ponce conducen con suavidad el viaje del animal. Es una vaca joven que muestra una extraordinaria codicia, aunque su fortaleza es escasa. Ejerce de piquero el mayoral José Palomares. La suerte de vara sirve para evaluar la capacidad de lucha del animal y su reacción ante el castigo. Es una prueba ancestral para determinar la bravura. A este respecto, Enrique Ponce aporta otros conceptos. A su juicio, la prueba fundamental y definitiva se va a realizar a continuación. Vista en el caballo, la evalúo. Bueno, pues tampoco exigiéndole que vaya más o menos veces, sino cómo va, qué es lo que hace, con el galope que va, cuando llega al caballo, si le ponen el caballo y aprieta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es básico y es importante, pero no lo es todo, ¿no? Para mí lo importante es lo que haga ahora la vaca en la muleta, realmente. Si la vaca va a más, si aguanta, si embiste con temple, con ritmo. Eso para mí es lo que realmente vale. Normalmente lo que hace en el caballo, luego te lo suele hacer en la muleta. O sea, un animal que en el caballo no va y que escarba o le cuesta o se raja, al final en la muleta suelen hacer lo mismo, ¿no? Entonces, lo importante es saber qué pasa ahora en la muleta. ¿Para qué queremos darle 4 o 5 collazos más cuando la vaca se está viendo que está loca por ir al caballo ahora mismo? A la distancia que está y todo. ¿Para qué queremos verla más en el caballo si la tengo vista, ¿no? Ahora lo que me importa es lo que haga. La muleta manejada por un torero excepcional es dinamómetro de las facultades físicas y mecedora de las acometidas de la becerra. En el comienzo de la faena, la suavidad es un factor esencial para que el animal confíe en sus posibilidades. Sin forzamientos ni prisas, poco a poco, Enrique Ponce construye una labor planteada exclusivamente para calibrar cualidades y calidades de la que puede ser madre de sus futuros toros. Temple, ritmo, cadencia y empaque. El toreo de Enrique Ponce se va a explayar por el pitón izquierdo. Disfrutemos con él de esta antología del pase natural.
calidad por la izquierda es impresionante. El 3 en 1 sirve para comprobar que la codicia de la becerra se ha ido reafirmando y le hace perseguir obsesiva la golosina de la muleta. Será el prólogo de una nueva serie de templados y ligados pases naturales. En el repertorio del torero, este cite al natural con el engaño convertido en un cartucho de pescado suele aparecer como epílogo de sus grandes faenas. En la que ha realizado a esta vaquilla de su ganadería se ofrece como cierre brillante a una lección magistral. Una labor apoyada en la técnica, el arte y el sentimiento, durante la cual Enrique Ponce ha ido analizando minuciosamente cada embestida para extraer las oportunas conclusiones. Apenas que la vaca todavía no tiene 2 años, es un poco pequeña para tentarla, ¿no? Pero lo bueno es verle las condiciones, ¿no? Y ha tenido una condición muy buena de bravura, de temple, de ritmo. Y yo creo que, hombre, el tema de la fuerza es por el único motivo que me preocupa un poco, ¿no? Lo de esta vaca. Le puedes dar un margen de confianza en el sentido ese, ¿no? De que es pequeña y el animal también, pues, ha ampliado mucho de salida, ha ido al caballo. Se ha estrellado 3 veces muy fuerte en el caballo. Sí, y bueno, exacto. Pero lo bueno es eso también, que un animal que no tiene mucha fuerza, pues hay que sacar todas las cosas, ¿no? O sea, este animal no ha tenido mucha fuerza, pero es un animal que ha ido a más siempre. Y su bravura la ha mantenido en pie, ha ido siempre a mejor, siempre a más, siempre. O sea, si no hubiera sido bueno, con la poca fuerza que tenía, no hubieran vestido ni una vez, ¿no? Por lo tanto, un punto a su favor que sin tener mucha fuerza, la becerra siempre ha querido embestir, siempre ha sido brava y luego encima con un dote de nobleza muy alto, ¿no? En las dependencias interiores del cortijo de Cetrina se recogen algunas muestras de hitos puntuales en la carrera taurina de Enrique Ponce, solo unas muestras. La trayectoria de este torero es, como su capacidad artística, excepcional. Bueno, esto es el palco de la Plaza de Toros, ¿eh? Y, hombre, pues está lleno de recuerdos y de cabeza de toros importantes de mi vida. Perdonad porque tengo la voz tomada, tengo un resfriado tremendo, pero bueno. Y por ejemplo, este es un toro de Torre Estrella en Bilbao, un toro muy importante en mi vida porque fue el año 91. Y fue uno de esos toros claves en mi carrera, ¿no? Un toro que salía a hombros, le corté 2 orejas y fui triunfador de la Feria de Bilbao, ¿no? Y le tengo mucho cariño porque fue, digamos, como un trampolín, ¿no? En mi carrera, ¿no? Bueno, al lado hay una foto también que le tengo cariño porque es un recuerdo de la Plaza México, una de las tardes grandes mías en México, una plaza que caben 50.000 personas.
Luego, este toro también es un toro, estos dos toros, ¿eh? Son dos toros de Madrid, dos toros también muy, muy importantes en mi vida. Uno es del año 94, una tarde que algunos aficionados recordarán, toros de Sepúlveda, y fue una tarde que pude salir a hombros, pero pinché el segundo toro y ya pues no salí, pero de todas formas fue una de esas tardes importantísimas en mi vida, ¿no? Y el otro es un toro que sí salí a hombros en el año 97 en Madrid, una corrida goyesca, y también toro de Juan Pedro. Aquí hay estos toros, son de Samuel Flores, estos cuatro toros, son cuatro toros también muy importantes en mi vida. El primero, ese es un toro en Bilbao, es uno de los toros muy, muy serio, en el año 94, y fue una faena también que me dieron la mejor faena de la Feria de Bilbao con ese toro. El otro, el toro de al lado, es un toro que le corté el rabo en Nimes, también una tarde que corté cuatro orejas y un rabo, y este fue el toro del rabo. Estos trofeos, pues bueno, son muy significativos también, son las cinco orejas de oro que tengo de Radio Nacional, un trofeo muy, muy emblemático y codiciado siempre, ¿no? Y bueno, tengo aquí un poco, pues eso, los trofeos, las fotos, los recuerdos. Ahí hay un toro para mí también muy, muy importante en mi carrera, que es el toro Lironcito, toro de Valdefresno, que también muchos aficionados reconocerán, porque fue el año 96 en Madrid, una de las faenas, yo creo, más importantes, no solo mía, o sea, hecha en Madrid, sino una de las grandes de mi vida, por lo que significó en ese momento, ¿no? Estos cuatro son cuatro toros de Victorino. Los dos de las puntas son de cuando maté seis toros en Valencia, a los cuales les corté las orejas, y luego hay un toro de Madrid que salía a hombros con él, y el otro es un toro de Cáceres también, de Victorino. Aquí hay esta foto es de un toro también muy importante, una faena en Bilbao, un toro de Samuel Flores del año 96. Y aquí hay dos toros muy importantes también en mi carrera, son de los dos toros de la Puerta del Príncipe de Sevilla en el año 99, de Victoriano del Río. Ese fue el primero, que le corté una oreja, y ese es el otro, el segundo, que le corté las dos orejas, ¿no? Y bueno, pues fue una tarde también para mí imborrable, ¿no?, en mi vida. Toros. Siempre toros. Toros que fueron trascendentales en la carrera de un torero que ha marcado una época de tres lustros, por el momento. Toros a los que se enfrentó el hombre que goza del respeto y la admiración de todos los componentes del llamado planeta taurino. Entre estos recuerdos se refugia el torero junto a su bella esposa, Paloma Cuevas, y comparte con ella sus inquietudes por culminar una de sus grandes aspiraciones, criar toros bravos. Hombre, ahora mismo la verdad no le presto el tiempo que me gustaría a la ganadería, en el sentido, porque no estoy mucho, ¿no?, porque pues viajo mucho, estoy toreando, pero eso no quita que yo sea quien lleva todo el tema de la ganadería, y junto con mi mayoral, con José, entre los dos pues cambiamos impresiones, y bueno, él está más tiempo, lógicamente, aquí, y es el que trata con el ganado. Pero yo llevo todo al corriente, y los tentaderos me gusta seleccionar yo y dejar los animales que a mí me gustan, ¿no?
yo creo que en un futuro, pues hombre, cuando esté más tiempo, le dedicaré lógicamente más tiempo y lo disfrutaré más, ¿no? Pero por el momento, para el poquito tiempo que estoy, pues la verdad que tampoco me puedo quejar, ¿no? Bueno, mi mujer, Paloma, pues le gusta mucho el toro también y disfruta pues, en los tentaderos y también pues, da su opinión. Ella es muy buena aficionada, además, pero en el tema de la selección pues tampoco no se mete, ¿no?, en nada, ¿no? No es, nunca me ha dicho aprueba esta vaca o ponle esta nota, ¿no? Es algo que ella está ahí, lo ve, opina y me comenta y si le gusta más o menos, pero nada más. Yo creo que ser ganadero de toros bravos es muy difícil, ¿no? Muy difícil porque son muchas las condiciones, ¿no?, que hacen falta y que se le pide a un toro bravo para triunfar, ¿no? No solo con su morfología pues estás cubierto de gloria, ¿no?, sino luego encima que tiene que embestir a una muleta y a un capote pues durante media hora, ¿no? O sea, yo creo que además es algo que... Bueno, esto ya está muy guapo, pero yo creo que... Bueno, va. Yo creo que... Y también lo importante es luego su comportamiento, ¿no? Y a veces eso es algo que uno no domina del todo, ¿no? Porque como he dicho antes, hay veces que tú crees que viene de un padre muy bueno, viene de un semental muy bueno, de una vaca muy buena, y luego llega y el novillo o el toro, pues no embiste, ¿no? Entonces, eso es muy frustrante, ¿no? Porque dices, bueno, ¿esto cómo es, no? Entonces, por eso es tan difícil ser ganadero, ¿no? Por eso es tan difícil, porque no son dos y dos, son cuatro. Enrique Ponce. La imagen del héroe seducido por la ternura es, simplemente, la imagen de un hombre feliz.